estén bien, bienvenidos a un mini vlog Trash Elita Hill Vlogs. Hoy es 19 de agosto del 2021. Voy saliendo de trabajar, es día jueves. Como ya saben, yo no trabajo los jueves, pero es overtime voluntariamente a huevo. Es obligatorio, muchachas, así que pues me tocó venir de 6 de la mañana a 4 de la tarde, son las 4:13. Gracias a Dios, muchachas, ya salí. Descanso mañana y pues otra vez de regreso el sábado, domingo y lunes. Y la otra semana también tengo otra vez overtime el día miércoles. Y así, yo digo que así nos vamos a ir yendo hasta diciembre, porque está muy ocupado ya el asunto. Andan los compradores compulsivos a todo lo que dan, muchachos, cálmense, por favor. Ténganme piedad. Pero ya, gracias a Dios, ya voy para mi casita. Los lentes los traigo, muchachas, quisiera que los vieran, no sé si se vean. Llenos de tierra, de grasita y de todo lo que... de todo lo que se puedan imaginar. Así salen del trabajo siempre. Y pues, espero que todas ustedes estén bien, mis muchachas. Como les digo, ya vamos para la casa. El último vlog que subí fue el vlog del refrigerador, cuando compramos el refrigerador, y ya no tengo absolutamente nada. Ahorita pues vamos a ir al día, espero este mini vlog, como les digo, espero seguir grabando hasta que llegue a la casa, porque llego a la casa y ay, me duele todo, ya no agarro, se me va el rollo, ya no agarro nada, pero aunque sea algo chiquito para saludarlas. Y poderlo subir ahorita en la noche para ponérselos mañana, para ya ir con así el día, pues de perdida un día atrasado. No había agarrado la cámara para nada, como les digo, porque por una o por otra. Y luego pues no habíamos hecho así como que nada más que estar ahí en la casa. Y pues también mismo que les esté grabando lo mismo, y ahorita les estoy grabando lo mismo. Ay, no, muchachas, ¿saben qué me está dando cuenta ahorita? ¿No les pasa que, por ejemplo, dicen, no? Que, por ejemplo, yo, que me quejo que, ay, estoy bien cansada y que no sé qué y no sé cuánto. Pero siempre le doy gracias a Dios porque tengo trabajo y pues porque ya quisieran muchos tener un trabajito y así. Pero me quedé pensando ahora, porque ¿cómo que más cinta uno aquí en el trabajo? Como no tenemos música, no nos podemos poner audífonos ni nada, pues ahí anda pensando uno en la inmortalidad del cangrejo. Pues se me vino a la mente que estaba yo pensando, ¿no? Entre mí, ay, que ya pasa el tiempo rápido, ay, qué despacio, o sea, quejándome en la mente, qué despacito pasa el tiempo y ay, ya estoy enfadada, ya me quiero ir a la casa y así. Y me quedé pensando, digo, tanto que agradezco a Dios porque tengo el trabajo, pero me quejo. O sea que agradecemos con el pensamiento, pero no agradecemos con el corazón. No, no sé, ay, ya me fui en el viaje, vean. No sé si me explico lo que les quiero decir. Y por más que digo, ya no me voy a quejar, ya esto, no puedo, muchachas, no puedo. Se me hace eterno el tiempo en el trabajo. Estás suave el trabajo, pero llega el momento en que te fastidias de hacer lo mismo todo el fregado día. Pero pues bueno, ya, gracias a Dios, hemos terminado un día más. Ya voy para mi casita con mis locos. La Jimena le tocó trabajar, la Valeria está de descanso, la Valeria ya entró a la escuela, le está haciendo online. Le tocó descanso y pues ir a la escuela. Mi flaca entra el lunes a la escuela ya, gracias a Dios. Ayer fuimos a la universidad, porque todavía hacían falta pues ahí unas cosas y quería ver ella dónde estaban los salones de sus clases y eso. Y también, ¿qué les cuento? Bueno, les voy a contar a medias. Andamos planeando unas vacaciones, muchachas. Van a ser 3 días nada más, ya saben que nuestras pequeñas vacaciones, porque tenemos que, todos trabajamos y pues las chamacas tienen escuela, pero andamos planeando unas vacaciones, no les voy a decir para dónde, ya verán, es un lugar que a mí, bueno, a toda mi familia nos encanta, y ya hemos ido muchas veces, pero no les voy a decir hasta que estemos allá, hasta que ya se concrete. Lo estamos
planeando para septiembre, porque es lo que le quiero regalar a la Ángela de cumpleaños. Mi flaca cumpleaños el 18 de septiembre. Y es lo que le quiero regalar de cumpleaños, y sí. Y bien sabe, porque ahora sí, como todos estamos trabajando, ya no está pesado, pues, de que nada más el Esteban vaya a pagar o yo nada más vaya a pagar, y así, ¿a quién va a pagar lo suyo? Y pues a la flaca se lo voy a pagar yo. Y el Esteban todavía no sabemos si va a ir o no va a ir, está en que sí, en que no, en que sí, en que no, y me trae como mensa, porque tiene trabajo él, pues ya saben que él es de un día para otro. Si llega a ir, va a ir él nada más 2 días y se va a regresar, y nosotros nos quedaríamos un día más, y pues ya nos regresamos al siguiente día. A ver, ando viendo a ver si me animo a agregar un día más, a ver qué me dicen, porque pues como les digo, cada quien está pagando lo suyo. A ver si quieren las codas poner más, son tan codas, muchachos, las chamacas, ahora sí saben lo que es ganarse el dinero. Ah, pero que no sean Pepe, ¿cómo es? PPT, o sea, papi paga todo, porque entonces sí, dame, cómprame, ahí si no se fijan en precios ni nada. Ah, pero ahora verán, hijas de su madre, bien codas. Y pues bueno, ahora sí, ya les voy a dejar, ya casi llego a la casa. Hasta aquí mi reporte, Joaquinas, les mando un besote, ahorita nos vemos en un ratito más. Open the door for me, please. ¡Abrime! ¡Hey! ¡Ay! ¡Estás picando cebolla! ¡Ciérrale, vale! ¡Hey! ¡Ay! ¡Qué bonitas se ven todas haciendo algo! ¡Yo también quiero tocar! Nos vamos a ahogar con este pedazones de cebolla y de tomate. I'm trying my best, woman. Morritas, miren. Las chamacas estaban haciendo la salsa bandera. Si muero, ya saben por qué fue. Se me atoró un pedazo de tomate o de cebolla. Sorry, muchachas, dentro de él estaban con música. Oigan, les digo que si muero, ya saben por qué. Yo los corto bien chiquitos. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, muchachas. Me estoy comiendo un pedazo de carne que me trajo el Esteban. Anda de amo de casa, mi amor. Es como ahora me tocó trabajar a mí, él le tocó cocinar. Y está cocinando carnita asada, pollo para la chamaca, porque prefieren el pollo que la carne. Y las muchachas estaban haciendo la salsita, el pico de gallo. Nosotros le decimos salsa bandera. Y estoy calentando unos frijolitos y... Good morning, mis morritas candas, ¿cómo están? Espero que todas estén bien, ¿qué hubas? ¿Cómo andan? Hoy es agosto 23 del 2021, son las 5:28 de la mañana, ya vámonos al trabajo. Todavía ni aclarece bien. Andaba corriendo para salir a tiempo. Les cuento, muchachas, vengo triste. Hoy es el primer día de mi Angie de universidad. Hoy empieza su universidad. Y me va a tocar verla. Le va a tocar a la Jimena llevarla. Y su papá la iba a llevar, pero ya como descansa la Jimena ahora, si no me equivoco, le dijo la Ángela que la llevara a ella. Y pues sí, la van a llevar ella y la Valeria. Pues yo le toman fotos y es como si fuera su primer día de kinder. ¿Estás nerviosa? Ya llegaste. Apúrate. Ya vete. Bye. Ay, Chihuahua. Yo hubiera querido llevarla, pero pues bueno, ni modo. Mañana descanso. Ay, tengo un pelo en la boca. Mañana descanso y pues ya me tocará a mí andar con ella.
Y el miércoles me toca trabajar otra vez overtime voluntariamente a huevo. Ni modo. Y pues ya descanso otra vez jueves y viernes. Así que lo que es martes, jueves y viernes me va a tocar a mí andar con la... Más bien llevar pues a la Ángela. Le digo al Esteban, tiene que aprender a manejar esa muchacha. Yo quería llevarla para Hermosillo. No sé si ya les platiqué que a la Jimena es a donde la llevé para allá. Sí, les dije que no. La llevé para allá para que le dieran clases de manejo. Y allá sale más barato, pues aquí sale bien caro, pero ni modo. Yo no tengo los nervios para enseñarle y yo digo que le están tampoco. Así que ni modo, hay que ponernos las pilas para juntar el dinero ese para llevarla a que aprenda. Por lo pronto, por un tiempo, pues la vamos a estar llevando nosotros. Lo bueno que tiene nada más, creo que dos clases en el campus y lo demás es en computadora. Y pues sí, así mi día, muchachas, triste. Triste pero contenta a la vez, porque pues ya empieza, gracias a Dios. Y pues, ¿qué les cuento, muchachas? Les cuento, la Jimena empieza el jueves, pero lo va a hacer online, se va a quedar aquí mi gorda ya. Por lo menos por este semestre. Por este semestre se va a quedar aquí, lo va a estar haciendo online. Si necesita ir a presentar un examen o algo, pues se va a arrancar y pues se va a venir, ¿no? Al cabo que ya tiene sus amigas y es, entonces, pues, en dado caso de que se tuviera que quedar allá, pues ahí se queda con ellas. Y sí, por ese lado también estoy contenta, porque pues mi gorda se queda. Ay, 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 y pues yo a trabajarle, ni agarro la cámara. Porque nos las hemos llevado trabajando, es lo único que hemos hecho, no hemos salido para nada. Los días que hemos estado ahí en la casa, tiradotes, ahí descansando. Ay, no, es una friega en la que nos metemos, pero pues, ni modo, son gajes del oficio, muchachos, gajes del oficio. También les cuento, les quería contar, ayer estaba pensando en eso. Ya tengo toda esta semana, bueno, esta semana de trabajo, que no me he tomado las pastillas para el dolor, para nada. Ya se me están acostumbrando los pies. Si me canso, si me duelen, obviamente, pero no como antes. Y ya sin necesidad de pastillas, así es que estoy bien contenta. Y que ya no me tengo que estar empastillando, pues ahí anda toda psicotrópica, ya saben. No, no es cierto, no me ponen loca nada, son las Alips, son normales así para el dolor. Y pues así, muchachas, así que lunesito de tráfico, a ver cómo me toca aquí. Lo bueno que vengo con tiempo. Y pues bueno, las voy a dejar, ya pues no voy a grabar más, voy a ir al trabajo, me voy a zambutir ahí por 12 horas, ya cuando salga, pues ahí las... Me reporto Joaquinas, en el video anterior les dije a ver si lo sube, que no sé qué, no sé cuánto. El caso es que ya no seguí grabando y pues no subí nada. Y la Ángela se va a estar llevando mi computadora estos días porque no le hemos comprado todavía la de ella. Así que va a estar usando la mía, pues ahí menos voy a batallar más para subir videos porque ella la va a estar ocupando. Así que pues vamos a ver cómo le hacemos. Pues bueno, muchachos. Mando un besote, que tengan un lunes 23 de agosto hermoso. Acuérdense, la actitud es la que nos hace el día, la actitud. No crean que no sé decir la palabra. Nosotros decidimos cómo queremos el día, si lo queremos bonito o lo queremos feo, así es que actitud ante todo, muchachas. Ándale, pues, al ratito nos vemos. ¡Éxito! ¡Vámonos! Ya llegué, muchachas. Hoy no enfoca. Good morning, mis morritas. Qué huele, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Agosto 24 del 2021, 7:28 de la mañana. Ya vamos listas para la escuela. Y ahora sí me tocó a mí, muchachas. Ay, ayer no me tocó llevar a mi flaquita. Llegó bien contenta, muchachas, en su primer día. Espero que así siga todo el año, no nada más el primer día. Llegó súper contenta. Va a tener ahora una clase nada más. Ayer tuvo dos, hoy una. La llevo ahorita entra a las 8. Va a salir a las 9, ¿qué? 9:15 dijiste, ¿verdad? Va a salir a las 9:15.
Voy a tardar más en ir y llegar para acá. Creo que te vas para acá porque siempre. Ay, no, no sé ni para qué tengo caso porque en todos lados hay. Y pues sí, muchachas, ahorita nos vemos porque hay mucho tráfico aquí. Ya voy a dar vuelta en la calle grande. Que tengan un bonito día. Ahorita nos seguimos viendo. Espero ahora sí grabar un vlog completo, ya que pues es mi día de descanso. Mañana trabajo, pero hoy descanso. Ahora es martes. Me tocó trabajar miércoles, como ya les había dicho. Así que ahorita nos vemos. Bye, bye, mi flaca. Dios te bendiga. Bye. Bye. Dios te bendiga. Have fun. Aprende mucho. Bueno, ahora no aprenden, pero bueno. Bye. Espérame, Esteban, ¿eh? Es que le estoy tomando video. Mi glande llegó un poquito tarde a la vista. Qué trafical, Esteban. Muchachas, ya viene mi student of the month aquí, mire. Ay, mi gordita. Tuvo una cita con el doctor ahora. Y ahora venimos a Target. Vengo a buscar una cosmetiquera, muchachas. Hola, ¿viste qué grande? Y a mi flaca le fue muy bien, dice. Qué grande es el Mercedes. Ya hizo su, es una camioneta. Ya hizo su clase online también la flaca. Esa es una camioneta. Ah, vamos. Miren, muchachas, cómo hay cositas en el Dollar Spot. Mira, este está curado. Magic Potion. $3. ¿Magic qué? Potion. Ajá. Pocas, pocas. Así es que ya va a ser Hocus Pocus. Miren. Como si no me arrepara de ver todo esto en el trabajo. Bueno, estas cosas no las se ven en el trabajo. Ah, son nomás así chiquitas. Uh-huh. Vamos pues. Mira, Ángela. Esta. Aquí están, muchachas, pero no. No es la que yo quiero. No había en Target, así que nos venimos a Marshalls. Yo que quería usar mi tarjeta de descuento en el Target. Y no se pudo. Miren, muchachas, me gustaron estos. A ver si los agarro, no sé. La Jimena se fue al gimnasio, ahí está su papá. Fue por dinero porque encontró estos zapatos que le gustaron. Y le va a dar su papá. Y yo ando buscando la cosmetiquera aquí. Necesito una mochila también. Ahorita les cuento porque hay mucha música. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Ay! ¡Tal mis barritas! Llegamos a la casa. Ya no les seguí grabando, muchachas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me entretuve ahí, traía un montón de cosas y al final dejé todo porque resulta y resalta que nomás tenía $38 en mi cuenta. Saqué todo el dinero el otro día porque andamos con los preparativos pues de las vacations, que ya saben, todavía no les voy a decir a dónde vamos. Chaca chacán. Un mes, mírala, tiene contado el tiempo la Valeria, la Varelia. Y pues aquí estoy, muchachas, en el cuarto de estas cochinas. Ay, voy a grabar aquí, ¿verdad? ¡No! La Valeria nos va a hacer un unboxing porque se fue. No. Es un unboxing. No, el unboxing sería de mis tenis o algo así. Es un unboxing. Ah. Pero bueno, va a ser un haul de las cositas que se ha comprado para el viaje, muchachas. Ok, ahí van, espérenme. Permítanme tantito. Muchachas, ahí ustedes perdonarán el cochinero de estas puercas. Bueno, miren, se compró ese shortcito de LA. Qué bonito está, Valeria. Ah, pero ¿en dónde? No nos has dicho en qué tienda. En el Ross. En el Ross. ¿Y cuánto costó? Enséñanos. Ay, sabe, ya tiré todo. Daniela Miranda, luego empieza a tirar todo para estrenarse. Otros shorts que dice Los Ángeles, California. ¿En dónde vive? Los Ángeles, California. Qué bonito. Otros shorts que dice un corazón ardiendo. ¿Qué dice un corazón ardiendo? Qué bonito, suele. El rostro también. Puro shorts agarró la muchacha. No, tres camisetas. Ah, ok. Un shorts de mezcla. ¡Ah! ¡Qué bonito! Pero y más o menos, ¿como en cuánto andaba? ¿Alrededor de cuánto? Ese fue el más caro, fue como
$12. Y esos estaban como en 5 cada uno. No, está bien. Uno estaba en 6, pero no. Muy buena ganga. Y luego... Ese es del Marshalls. ¿Todos los shorts son del Ross? Sí. ¿Todos los shorts del Ross y las blusitas del Marshalls? Estas dos blusitas son del Marshalls. Ok. Esta es del Ross. Ah, ok. Bueno, esa blusita es del Ross, dice. Ah, qué bonita. Bien sepsis ellas para todos lados. Sí, ¿qué bonito está? Qué feo se ve de aquí. Anda todo moreteada por el trabajo la Valeria. Esa. Y luego. La negra. Esa es del Marshalls. Del Marshalls. Qué bonita. Ya se va a acabar el calor y ustedes comprando ropa de verano todavía. Y esa que es de un anime. ¿De qué? Ah, de un anime. Es del Naruto. La Ángela de Garrón igual va. Uh-huh. Igual. Pues, no, pero es igual del mismo color. Sí. Es que yo agarré la... Había una small y me quedaba. Y luego la Ángela también la quería. Y no había visto que había una mediana. Y luego cuando llegó mi tío, la Ángela agarró la mediana y le cambió la chiquita. O sea, tú tienes la chiquita y la, no, la mediana. ¿Y a ti te queda la mediana? Sí. Sí. No, es que tú estás más bubona, ¿verdad? Ajá. Sí. Muy bonita. Y luego aparte se compró unos tenis, muchachas. ¿Qué tenis son? Son Converse. Converse, ¿bajitos o altos? Son los altos y luego tienen un poquito de plataforma. Y la suela es negra. Oh, ¿cuánto te costaron? Ah, y calcetines también, ¿no? ¿Y los calcetines de qué marca son o qué? Under Armour. Mm. Estaban como dos por uno, creo. Muchachas, miren, me está diciendo la Valeria. ¿Viste? Es que es de un color y de otro color. Miren, no me había dado cuenta. Que es mezclilla más clarita de acá y más fuerte de acá. Y ahorita vi un pants que es similar. No les voy a decir de qué es, porque todavía no les voy a decir para dónde vamos. Ah, un short así parecido a estos. Que era la mitad de, como de este azul, uh-huh, y la otra mitad roja, creo. Sí, usando así. Estaba bien bonito y puros grandes había. Uh-huh. El que yo vi era así, una pierna roja y una pierna negra. ¡Ah, yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¿Y por qué no lo agarraste? Pues porque no traía dinero, o sea que todo el dinero de la cuenta. Ni modo, hasta el jueves que me paguen. Lo otro lo tengo guardado. ¡Ay, qué bonito! Andamos emocionadas porque ya mero nos vamos. Ya mero un mes. Un mes se pasa volando, ¿ok? Pues sí. Bueno, bye. Ah, yo me compré unos. Bueno, el Esteban me compró unos zapatos ahorita. Ahorita se los voy a enseñar. Sí. Ay, verán, la Jimena se compró unas chanclas. ¡Jimena! Miren, muchachas. Miren, muchachas, me agarré estas. Estaban en 12 pesetas. En $12. Cuestan $20 original y estaban en 12 porque tienen una manchita aquí atrás. Vento para atrás un poco. ¿Sabe por dónde? Súper cómodas, ¿eh? Súper, súper, súper cómodas. Súper. Y me agarré también un pantalón. Un pantalón así como de telita. Como de telita de camiseta, sí. Bien cómodo. Y quería traerme un... Un de esos shorts, de esos de licra, así los biker shorts, se me está descargando la coma. Pero pues lo tuve que dejar, la cosmetiquera sí encontré el tamaño que quería, pero no me gustó, no me agradó. Tenía unas mariposas y a mí no me gustan las mariposas. Okay. They started as something so ugly, and they're so pretty. Okay. Aunque tú todavía no tienes el blossom stage. Ok, ahorita nos vemos, me va a descargar esto. ¿Qué creen? Me quedé dormida toda, bueno, 2 horas, dice el Esteban, 2 horas, ahorita en la tarde. Y, pero ya hace un buen rato que me desperté, nomás que no había agarrado en la cámara. Ya son las 9 de la noche, me puse a lavar, metí una ropa a lavar y ahorita ando barriendo aquí el cuarto de la lavadora. Estaba lleno de borrita, a mí se me llena aquí de borrita, se me hace que no está bien puesta la... El tubo que va para afuera, pues para echar el vapor, ¿sí? Y está soltando mucho. Y pues hay que tener cuidado con eso, muchachas, porque se puede quemar. Oigan, ya le cambié la pila a este y también se está descargando.
Hello, morritas. ¿Qué creen? Estamos a otro día, muchos días después. Agarré la cámara a las 11:17 de la noche. Pueden creerlo. Aquí tenemos un desastre, como siempre. Mande. Ay, Ángela, ¿cómo me repugna? Métela en la caja. Porque, ¿qué les cuento? No había agarrado la cámara porque he trabajado mucho. Pero miren, ¿qué tan? Pues ahorita te digo. Miren. Tenemos un. ¿Qué puede tener? Oh. Tenemos. Que le hagan screenshot y zoom de que están hablando de esto. Tenemos un coloring book night. Yo. Miren nomás. Ay, uno siguiéndoles el rol estas chamacas. Miren. Pues resulta y resalta, muchachos. Yo de esto. Que me fui a la tienda del dólar a comprar libros. Y andaba muy mona. Compré 14. Malditas drogas. 14 libros de pintar. Los colores y todo. Y luego ahí encontramos unos colores del ángel. El caso es que andaba en la tienda del dólar. Cállense, déjenme hablar. Cierra por favor el refri. Andaba en la tienda del dólar. Y cuando estaba escogiendo los libros, pasé una vergüenza. Porque resulta que estaba muy mona yo ahí escogiendo los colores. Escogiendo los colores. Y luego dije, qué bárbaro. Cómo me gusta seguirles el pinche rollo a ustedes. Y de repente volteo y estaba una muchacha enseguida de mí. La fregada Ángela se había ido y me dejó hablando. Me dejó hablando sola. Cómo me dio vergüenza. Ay, no. Y pues, les digo que nomás agarré la cámara para enseñarles lo que andamos haciendo este 26 de agosto del 2021. Como les digo, no he grabado nada después del último día porque, y esto lo voy a poner, andamos llenos de zancudos, lo voy a poner junto con el otro vlog. Ya me voy a aplicar, se los prometo, muchachas, se los prometo. Lo estoy haciendo para que me extrañen, porque como que me ven muy seguido y así no me extrañan, pues. Y miren, les voy a enseñar mi comida del día de hoy. Hice carne en su jugo, muchachas. Ajá. Y ¿cómo la ven? Y aquí tengo un desastre porque lavé todo y luego usé la olla para cocer frijoles. ¿Qué? Y así parece, no sé qué, esta casa. Ya estoy muy sentada aquí en la mesa, muchachas. Les vamos a enseñar qué escogieron cada quien. Pero miren, espérenme. Miren, muchachas. Compré. Lo voy a pintar como quiera, no es. Cállate. Déjame hablar. Haz lo que te dé la gana, Valeria. Compré 3 de estos, que es el Spot the Difference. Tienes que circular ahí. Perdón. La diferencia de cada foto. Está suave. Chao, anyways, continue. Miren, y ahí te dice cuántas diferencias hay de una foto a otra. Son 3 de esos y luego compré todos estos libritos. A ver, Angie, ¿cuál escogiste tú para empezar? SpongeBob. La Ángela escogió. ¿Pero qué libro? Este. El del SpongeBob de Halloween. ¿Tú, Varelia? La Varelia ya empezó metiendo sus reglas, que iba a arrancar la hoja y que no sé qué tanto. Y agarró el de los Avengers. De los Avengers. ¿Qué? Ay, no sé, se me lengua la traba. Tú, Jimena. Ay. La Jimena agarró el del Mickey de Halloween. Y me falta escoger a mí. Yo voy a agarrar uno de los niños chiquitos. Estos me encantaron, muchachas, porque miren. Ahí te dice cómo colorearlo. It's already outlined for you. Y este también. Para no salirnos de la rayita. That's cheating. Oh, qué cute. Bueno, pues vamos a empezar. Nos llegó una nueva compañera. Miren, también quiere pintar. Mi niña, mocha. Saluda. No. Ay. Qué enfadoso. Ya. Ya terminó la primera, muchachas. Miren. La Angie, a ver. Ay, qué hermosa. ¿Te falta firmarlo, artista? Chicos, la Valeria, ahí la lleva. La Jimena, casi se mete el libro. No manches, neta, Jimena. Excuse me. Chavirola, y es que esta luz no nos ayuda para nada. Y yo, aquí voy. Ay, ternurita. Ay,
Miren, muchachas, como la Ángela ya terminó de colorear, ahora se puso a hacer ese que es de stickers. Los ojos. Vienen sin nada y ella le pegó los ojos y luego la... ¿Es la Bella Swan? Ay, qué pura. ¿Vela qué? Ya terminé el mío, muchachas, con todo y firma. Shelita Gil. Este será el siguiente, la siguiente rifa. Parte de la siguiente rifa que haremos. Es más, lo vamos a subastar, esta obra de arte. La Valeria dándole los toques finales a su creación. Con los colores de la bandera de Arizona. Sí, ay, qué bonito. Ella pintó al Capitán América. Pues me lo toca a mi novio. Bien petacudo y bien piernudo. ¿Qué? Es un beautiful. Rojo. ¿Ya lo firmaste? No. Varelia Gil. ¿Qué crayola? Muchachas, ya nos despedimos. ¿Qué hora son, Jimena? Hoy, no sé, un momento. ¿Te puedes fijar? Ay, qué chingada. Ya traemos los ojos torcidos toda noche. Ay, Jimena. Son las 12:57. ¿Enseñaste la vaca? De la medianoche. No, la vaquita ya va bien dormida. Miren nomás. Ay, mi cosita hermosa. Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente vlog. Bye. Bye. No olviden suscribirse. Bye. Bye. Hazme el ting. Ting. Bye. Ting.